Es esa. Entendí, 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 creo que entendí. Aquí son mala gente. Bueno, gente, como están viendo, después de haber... No sé ni qué decir ya. Después de haber... Pero peleado contra los cuatro reyes, me vine para acá diciendo, bueno... hay una conexión por acá, debe haber algo me estoy olvidando, capaz que vengo por acá, bueno. Ya había derrotado a la mujer de las tetas, así que ya la había vencido, así que no contaba. Pero bueno, me huelía que había, que iba a haber un boss por acá. Ah, y me dio una armadura y ni me fijé. Tengo el leve presentimiento que... ¡Oh, es enorme y es horrible! Ok, su poder atraviesa paredes. ¿Vas a volver, chiquitín? Ok, mejor no lo tarjeteo porque tengo mejor puntería sin tarjetearlo. Ah, te encontré tu punto débil, imbécil. Seguramente hay otra manera menos cobarde de vencerlo, pero es bastante intimidador. Puedo decir que este es uno de los... miércoles más intimidadores que hubo en el que he peleado hasta ahora. Dale, descarga incesante. Ven y pelea. Pelea conmigo, con el hechicero Escandrufo. Quería quedar a luchar. No, descarrices antes. No. ¿Para qué hablas, Nacho? Hueso de regreso y me habilita a avanzar. Ah, porque había lava por ahí. 20.000 almas nomás. Creo que perdí las que tenía acá. Creo que perdí las que tenía acá. Sí, las perdí. Me mato. Sí, demonios.
Bueno, gente, fue un boss un poco meh. Fue bastante meh. Pero bueno, uno más. Mejor dicho, uno menos ya. Un montón, pero me huelo que algo bueno se acerca. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Dale like, suscríbase, compártalo y nos vemos en el próximo boss en Dark Souls. ¡Chau!